Hi everyone! Oh, okay. <laughs> uh, this session will be in Spanish, so I'm sorry for anyone that was. What? I will be Spanish. It. Yeah, okay, but the, the session in, in, will be held in Spanish, so. Yes. yes. <laughs> so I can take more... Yeah, sorry for. Concentration. Sorry for everything. <laughs> Uh, yeah, but uh, um, yeah. <laughs> 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 I mean, I can try, but I'm more uh, intelligent in uh, Spanish. Okay, so <laughs> maybe you can uh, get the main thoughts in English. Yeah, I mean, I mean, the presentation is in English, but I will be uh, talking in Spanish. Okay, okay. Yeah, cool. yeah? Then we follow the presentation, and we can talk later uh, if it's okay. Yeah. Great. Ok. Eh, bueno, ahora cambio a español. <laughs> Hola a todos, todos. Buenos días. Buenos días, ¿cierto? Sí, bueno, en, en Chile estamos a 12 horas de diferencia, así que sería buenas noches, pero <ríe> estamos, <ríe> estamos bien. Eh, bueno, mi nombre es Carla, soy de Wikimedia Chile, eh, soy voluntaria, pero también soy parte del staff. Y hoy día les voy a presentar un proyecto que hemos estado trabajando en Wikimedia Chile que es eh, con personas mayores, ¿cierto? Y bueno, se trata de empowering senior citizens through Wikimedia, pero más que nada para promover una alfabetización digital y prevenir la desinformación. Eso es algo que también quiero tratar. Entonces, ¿Qué pasó con, con el contexto de Chile? Y es que eh, en la pandemia, o claro, en la pandemia, en 2021, fue la primera, la primera vez que se hizo una encuesta nacional a personas mayores, ¿cierto? Y ahí se encontraron varios temas que, que fueron sumamente importantes, como por ejemplo el hecho de que la mayoría de las personas mayores en la pandemia empezaron a utilizar más cosas digitales. Si es que no trabajaban en computadores, empezaron obviamente a, a ocupar cosas online, a conectarse online. Y el problema de eso era de que eh, si bien tenían acceso a tecnología, no sabían cómo utilizarla. No tenían algunas herramientas para poder prevenir distintas desinformaciones, sino que estaba la tecnología ahí, pero no sabía muy bien cómo, cómo tratar con esto. También una de las cosas que, que trató esta radiografía digital, que se le llama, es que el 30% de las personas mayores habían, eh, habían declarado que habían sido víctimas de fraude cibernético, de alguna eh, encuesta mala, ¿cierto? O sea, fue algo de que ellos sí o sí estaban conectados, pero también eran mucho más propensos a ser víctimas de fraudes. Y a raíz de eso, muchos querían tener alguna, algún estudio, algún taller sobre alfabetización, alfabetización digital o ciberseguridad. Entonces, ¿cómo esto se entrelaza con Wikimedia? Que ese es el, el tema. En el contexto de Chile, nosotros lamentablemente no podemos llegar y decirle a las personas mayores que se pongan a editar Wikipedia. Porque el contexto de Chile eh, es muy distinto. Tenemos gente, personas mayores que ocupan la tecnología muy bien, que no necesitan ayuda, ¿cierto? Pero tenemos personas de escasos recursos que nunca han utilizado algún, alguna tecnología no saben ni siquiera aprender el computador. Y esto no lo, no lo digo de forma despectiva ni nada, es, es un poco la realidad que, que tenemos en Chile. Y de hecho salió una, una noticia que dice que uno de cada tres chilenos han sufrido, o sea, de uno de cada tres chilenos mayores de 60 años, han sido víctimas de estafas digitales. Entonces, eso para ellos es sumamente importante. Y aquí es donde dijimos, bueno, ¿cómo nosotros como Wikimedia Chile podemos ayudar a que las personas mayores puedan sentirse más seguras con la tecnología? Y acá es donde empezamos a ver una problemática que veíamos, por ejemplo, el hecho de que empezaron con la pandemia, comenzaron a utilizar más la tecnología, pero también esta población no está considerada en los planes de alfabetización digital de Chile. Entonces, es una, es una comunidad marginalizada, ¿cierto? Porque la mayoría de los planes de alfabetización digital están dirigidos a eh, generalmente estudiantes, pero no necesariamente para personas mayores. En el movimiento Wikimedia, lamentablemente, no tienen un lugar definido. Y eso es algo que también queremos intentar cambiar. O sea, hay personas que, o hay grupos de usuarios, capítulos que trabajan con personas mayores, pero ellos mismos no están aún, no están aún empoderados para poder ser eh, partícipes o ser líderes de alguna parte del movimiento Wikimedia. O sea, no tienen su espacio definido. Y obviamente, acá es donde dijimos, ¿qué podemos hacer desde Wikimedia? Y si bien ellos no pueden editar, porque tienen eh, es muy difícil para ellos aprender a editar si es que en verdad no saben utilizar un computador, dijimos, bueno, utilicemos Wikipedia como una forma de verificar información, como una forma de que ellos puedan leer críticamente Wikipedia, aprender a, a, de, a definir qué es lo que esta información nos dice, de dónde sale esta información, ¿cierto? Utilizar Wikipedia como un recurso. Para hacer un doble check-in. Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que hicimos fue poder hacer, eh, trabajamos con un, ...con un, una pequeña cantidad de personas mayores, ¿cierto? Pero como un programa piloto. Lo que dijimos fue: ok, ellos tienen una necesidad. Ellos necesitan saber sobre eh, seguridad, necesitan saber cómo poder. Definir o discernir entre información falsa, entre información eh, que malintencionada, y nosotros tenemos eh, la parte de Wikimedia de poder ver cómo verificar información. Entonces trabajamos con este grupo que son alrededor de 40, eran alrededor de 40 personas, pero también nos aliamos con Google Chile y una municipalidad de, de Chile. El, el contexto que teníamos específicamente para este grupo de, de personas era que venían desde un, desde un lugar o desde eh, un, sí, claro, un lugar en santiago que es de bajos recursos y específicamente este grupo venía con un nivel de, de educación técnico entonces ahí también nosotros teníamos que hacer una nivelación teníamos que empezar a ver qué es lo que ellos sabían y qué es lo que no sabían sabiendo que teniendo una educación de nivel técnico es muy distinto a una educación de nivel profesional, pero igual podemos trabajar. O sea, ahí es donde nosotros queríamos poner nuestros esfuerzos. Y bueno, lo hicimos a, a, como con 40 personas el año pasado, entre octubre y diciembre, que a todo esto este año también lo vamos a hacer, así que eso es muy, muy bueno que, que se va repitiendo. Y lo que hicimos es que queríamos... Hacer este proyecto piloto, pero también conversar y saber las experiencias de las personas mayores. O sea, en nuestro equipo no tenemos a una persona mayor y yo obviamente tengo eh, vengo de, de otra generación y no puedo llegar y decirles esto es lo que ustedes necesitan. Necesitaba primero saber cómo ellos utilizan Internet, qué es lo que entienden por Internet, cuándo la utilizan, para qué la utilizan y qué es lo que quieren ellos mismos aprender. Ese fue lo que queríamos, eh, como primera sesión, entender, conversar con ellos, saber sus experiencias. Entonces, uno de los objetivos específicos fue, bueno, ¿qué es lo que quieren? Conversar, explicar, explorar la, la relación que tienen ellos con el internet, pero también entrenarlos para poder, para que ellos mismos puedan entender cuáles son las fuentes de información verídicas o cómo diferenciar una información que es falsa eh, o algo que es desinformación o que está mal intencionado cierto porque hoy en día uno puede tener una desinformación que es claro mal intencionada o una que es derechamente falsa y también una cosa que nosotros queríamos era que ellos fueran protagonistas entonces como final de este de este ciclo lo que hicimos fue que ellos crearan una campaña para personas mayores desde personas mayores, o sea, para que puedan también eh, trabajar con sus propios grupos de, de amigos, de, de familiares, ¿cierto?, de sus mismas edades, y que sean ellos mismos quienes están explicando. Porque si lo mismo, si yo llego y yo vengo y les explico a las personas mayores que tienen que hacer esto, esto, quizás no sea bien recibido porque... No hablo su mismo idioma, o sea, claro, hablo el mismo idioma, pero no soy de la misma generación. Entonces, lo mejor era que ellos pudieran explicarles a sus pares. Entonces, esos eran los objetivos espe específicos. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, estuvimos ahí trabajando en alrededor como cuatro sesiones, pero tal como, como les explicaba antes, empezamos en decir, bueno, ¿para qué y cómo ocupan Internet? Nosotros queremos saber cómo se informan. Cómo ustedes eh, ven Internet y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, eh, de que la mayoría pensaba, o, claro, pensaba que WhatsApp venía integrado en el celular, o sea, que era una aplicación, o sea, no era una aplicación que uno tenía que instalar, era algo que estaba, venía por default en el en el celular y para ellos, por ejemplo, WhatsApp no utilizaba Internet porque no tenían esa y todavía no tenían esa capacidad de discernir, bueno, cuándo utilizo datos móviles o internet en mi celular. O, por ejemplo, muchos de ellos se informaban a través de YouTube, porque ver videos es, era a veces mucho más entretenido, ¿cierto?, que andar leyendo en redes sociales. Entonces, empezamos a notar algunas cosas que, que la mayoría pensaba que, eran, que no ocupaban internet, pero en verdad sí estaban exponiéndose alguna red social. Entonces, de ahí es cuando dijimos, ok, ya sabemos cómo lo utilizan y para qué lo utilizan. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos que tengan herramientas para poder estar en Internet de manera segura. Entonces, ahí hicimos una convergencia eh, con, una, con una abogada que fue y les habló sobre ciberseguridad, mientras nosotros les hablábamos de Wikipedia, de cómo funcionaba Wikipedia, cómo se hace para que ellos también sintieran y supieran que Wikipedia es un lugar que pueden verificar información, que no es un blog, que no es algo que escribió una persona que quizás no tiene idea, o sea, que era un lugar que tenía ciertos procesos detrás para poder verificar la información. Y la tercera, la, el tercer tema que, que hicimos fue, bueno, que ellos idearan estrategias para motivar a otras personas mayores a ser partícipes de internet. esto lo hicimos a través de, bueno, de sesiones de aprendizaje, pero un aprendizaje continuo, O sea, llegamos y tuvimos que hacer una nivelación bien grande, como por ejemplo, de, que a mí me pasó en la primera sesión que yo hablaba mucho de el link o el enlace. hablaba de un enlace, eh, la url. Y una persona mayor levantó la mano y me dijo, ¿qué es un enlace? Y claro, para mí un enlace, una URL, es algo común que está, eh, está en mi diccionario, pero para ellos el enlace no era algo que, que sabían de por sí qué que es lo que era. Entonces tuvimos que nivelar en, bueno, qué es Internet, qué es la, la nube, ¿cierto? ¿Cuál es, eh, cómo, hacen, cómo tratan las redes sociales sus datos personales, ¿cierto? Cómo se crea también una desinformación, por qué se crea la desinformación, qué es lo que hay detrás de esto, cómo poder verificarla. Y finalmente, una de las cosas que fuimos aprendiendo, que fue súper bonito, fue en verdad una experiencia muy linda con, con las personas mayores, es que bueno, la mayoría o en verdad el contexto de cada, de cada comunidad de personas mayores es muy importante. Tal como les decía, esta misma metodología no podemos aplicarla a personas mayores que eh, tienen un contexto quizás un poco más avanzado con la tecnología. Esto lo que hicimos nosotros de la nivelación, claro, era para este contexto específico. Como les decía también, tenían poca noción de cuándo utilizaban Internet y cómo se creaban cómo se crea el contenido en Internet. Muchos se informaban por YouTube, por WhatsApp, ¿cierto? Les llegaba un enlace a WhatsApp y ni siquiera se, se preguntaban desde dónde venía. Simplemente lo abrían, simplemente veían lo que, lo que decía y ahí nosotros teníamos que explicarle, bueno, no hay que hacer eso, ¿cierto? Pero alguien tiene que decirlo, o sea, alguien tenía que decirles que... Puede suceder que si abres un link, algo malo puede pasar, pero para ellos no había una, una amenaza. Era algo que llegaba un link, yo lo abro para saber qué es. Así de simple. Entonces, había que también hacer un, una pequeña, eh, ¿cómo decirlo?, como trabajo al respecto de eso. Algo bonito que encontramos es que la mayoría o muchos de las personas mayores solamente querían conversar con alguien. Solamente querían... Socializar, querían aprender, pero no tenían a alguien cercano que, pudiese, eh, como aprend que pudieran aprender de, de él o de ella, ¿cierto? Porque la mayoría nos decía: Yo les pregunto a mi sobrino, a mi nieto, y la mayoría me dice que no tiene tiempo, que no me puede ayudar porque es tecnología y que la verdad casi que ya no podían eh, aprender sobre tecnología a su edad. Entonces nosotros también funcionamos como un espacio de contención, de contención para ellos de saber, bueno, que no está no está bien que les digan que, que no pueden aprender, que ellos sí pueden aprender y, y también había mucho miedo de, bueno, qué es lo que ellos hacían, qué es lo que es Internet, qué es lo que se puede hacer a través de Internet, porque muchas veces simplemente les hablan y les dicen. Van a haber estafas, van a haber fraudes, pero Internet no es un lugar de que hay muchas cosas malas. O sea, está lo bueno, está lo malo y hay que saber navegar entre esa línea de lo que está bien y lo que está mal. Pero también ellos quedaron muy contentos en cómo se utilizaba Wikipedia, cómo era el detrás de escena. Ahora podían confiar en abrir una página de Wikipedia, leer el contenido saber que había sido curado por otra, otros voluntarios o voluntarias, ¿cierto? Y podían ir a verificar los, las referencias. Entonces, eso para nosotros ya era un punto muy ganado, porque ellos ya tenían una, una forma de poder verificar un poco de información. Y finalmente, eh, a ver si me queda un poquitito de tiempo, quería mostrarles... Una, una parte del video que ellos mismos utilizaron, porque al final ellos mismos, nosotros solamente fuimos intermediarios de crear el video, pero todo lo que era la información del mismo video, la crearon ellos, ellos mismos son protagonistas, y esta campaña sobre desinformación, ellos mismos fueron pasándoselas a sus amigos, compañeros, a sus grupos de, de WhatsApp, ¿cierto? Entonces fue algo muy lindo que... Que quería ver si es que puede estar si pueden can you please uh, put play in the there's a video there yeah you can press play no ok i think uh, no <laughs> no ok bueno era un pequeño video que después también pueden pueden revisarlo pero era de ellos mismos hablándoles y diciendo una, una frase específica que ellos mismos eh, crearon, que era que no te pille la tecnología personas mayores informadas, que se traduce en... Eh, no sé cómo se traduce, pero es, es más que nada de Older People Informed. Entonces, eso fue muy bonito y después bueno la puedo compartir para que ustedes puedan verla. Eso es todo, no sé si tienen alguna pregunta. Estoy abierta a conversar cualquier cosa. Muchas gracias. Well, uh, well, Spanish, like to... Yeah, it's okay. I think uh, ¿A microphone. You can Is, is the project also in involving or targeting the, the idea that the older people have possibly more time than the younger people also to contribute to the Wikipedia once they are learned about how the environment works? So there is uh, any one of those people that were involved in the project that also raised the interest in not only checking uh, Wikipedia for uh, correct uh, uh, double fact verification but also to contribute with uh, their own knowledge. Uh, I will respond in Spanish for the. If you can also translate in Spanish, but I, I don't dare do that. No, it's okay. Um, el programa piloto queríamos primero acercar a, los, a, eh, a las personas mayores con el movimiento WikiMedia. Entonces, en la primera parte no teníamos contemplado de qué editaran. Si bien habían algunos que dijeron, OK, eh, esto es algo bonito que puedo, puedo aprender. No fue una de nuestras prioridades porque la verdad con lo que nos encontramos era con gente que solo sabía aprender el computador. Uh -huh. Entonces no sabían usar eh, redes sociales desde el computador. Entonces por el momento no nos centramos en editar, pero es algo que queremos eh, y que este año como vamos a volver a hacer este taller, queremos ver si es que el, el grupo con el que vamos a trabajar podemos también ayudarlos a que empiecen a editar. Sobre todo que este año uno del cambio que vamos a hacer es que... Vamos a trabajar directamente en la biblioteca de la municipalidad y cada uno va a tener un computador. Okay. Entonces ahí creo que va a ser más fácil poder eh, acercarlos a la plataforma, porque en la primera instancia muchos eh, solamente eh, traían el celular. Entonces, claro, pero es algo que queremos. Queremos que ellos puedan empoderarse, a editar, a contribuir no solo en Wikipedia, sino que quizás en Wikimedia Commons, yeah, yeah. pero por el momento, vamos pasito a pasito. Muchas gracias. Gracias. We were... la... Hola, ¿qué edad tiene la gente que participaba? ¿A qué, qué consideran senior citizen? Es muy buena pregunta. Eh, específicamente con la gente que trabajamos, había una diversidad grande de, eh, de edad, ¿cierto? Pero partían en general desde los eh, 65, 70, hasta algunos que tenían 87, 88 años. Entonces, teníamos, también eso fue una dificultad, teníamos una, una muy grande eh, como gap de, de edad. Habían algunas personas que... Necesitaban más eh, información y otras que podían eh, captar la información de manera más rápida. Entonces, todos estos es aprendizajes eh, yo creo que también les puede servir a ustedes para que igual haya más personas mayores involucradas en el movimiento Wikimedia. Y con esto termino para dejarle espacio a las demás personas. Muchas gracias.